Unos a otros. Tenemos nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar, de sentir, y esas diferencias hay que respetarlas, porque esas diferencias enriquecen al ser humano. Pero cuando somos capaces de comprender que somos diferentes, pero que trabajamos por un mismo bien común, aprendemos que en el mundo es más importante la tolerancia y el respeto que de pronto la violencia y el temor. Quiero terminar diciéndole a este grupo de jóvenes, de niños que nos acompañan y a todos, Dios dice, dichosos los que trabajan por la paz. Y de verdad que hoy tal vez es un compromiso que deben hacer para que trabajemos por la verdadera paz en Colombia y en el mundo. Pero una paz que nace desde las relaciones humanas, desde el buen trato en el hogar, en la familia, desde el buen trato de quienes tenemos alguna autoridad frente a las personas a quienes atendemos y servimos. Esa paz nace en ese buen trato de todos los días, cuando pasando respetamos, saludamos y sentimos que cada ser humano es importante. No olviden que toda vida es sagrada, toda vida humana es sagrada. Desde ese punto de vista, Dios nos invita al respeto y a la tolerancia. Dios nos dé la gracia de poder pasar la página de tanto dolor y sufrimiento y comenzar a escribir en el libro de cada uno, que es nuestra propia vida, una historia basada en un nuevo dinamismo de respeto, de concordia y de fraternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Quisiera que eleváramos un Padre nuestro a Dios, nuestro Padre, y en Él oremos por cada persona que ha sido víctima en Colombia y en TAM específicamente por el conflicto. Viendo estos carteles con tantas personas, uno piensa que ellos deberían estar aquí, porque es que no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que a ningún ser humano se le prive del don de la vida. De tal manera que por ellos, que están en el reino de Dios, pero por sus familias que están aquí y que en sus corazones tal vez aún tienen vivo ese dolor, pues por ellos oremos, decimos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mil gracias. Se pueden sentar.